Continuamos con más en esta nueva etapa de la Fuerza Extranormal. En la investigación de la semana, el equipo se trasladó hasta Peña de Lobos, un lugar enigmático que se distingue por la cantidad de apariciones de ovnis, fantasmas e incluso de hadas. Nos acompañó en esta ocasión la parapsicóloga Laura Rivas. Vea lo que sucedió ahí. Cuando logramos salir de aquel sitio, continuamos nuestra travesía y nos dirigimos hacia una cabaña en donde cuentan que las manifestaciones le harían creer a cualquiera que se trata de la escena de una película de terror. Después de este percance que tuvimos hace unos momentos en Peña de Lobos, donde tuvimos atascada la camioneta, decidimos iniciar nuestra investigación en este punto. Y es que detrás de mí ya se encuentra Laura Rivas inspeccionando la zona. Dicen que en este sitio han logrado ver algunos niños que se asoman de entre estas puertas. Incluso se ven algunas marcas ahí, se ven. ¿Oíste eso? Se oyó como que alguien se quejó por allá. Unas marcas ahí se ven. Tenemos una foto de esta ventana. Y hay dos presencias. Hay la presencia de un hombre como Catrín de corbatín y se siente la energía de muchos niños aquí, como una especie de refugio. Empezaron a decirme palabras extrañas como en un dialecto. Me indican que es más agua o otomí. Entonces aquí en este cuarto es donde empezaron a haber manifestaciones importantes. En este cuarto se siente una presencia, aquí se escucha ruido como si estuviera una persona dentro. Buenas noches. No venimos a molestarte. Manifiéstate, por favor. ¿Qué necesitas? ¿Escuchas eso? Sí. ¿Estás escuchando eso? ¿Qué pasó? Acá. ¿Qué escuchaste o qué? Un suspiro muy... Entra. Adentro de ese cuarto se oyó muy claro. Sí. ¿Algo se golpeó? Ay, qué susto. ¿Otra vez? Sí. Cada vez más fuerte. ¿Quién salirse? No. ¿Qué podrá hacer eso, oigan? ¿La gente de aquí dónde está? ¿Qué es eso, oiga? Es una persona que murió en tiempos de la Revolución. Era cuando se vestían todavía con 1800, por ahí así. Se vestían con corbata de moño, le comentaba yo, porque en una ocasión salió una fotografía en ese cuarto de un personaje así. De acuerdo. ¿Las fotos están fallando? Sí, no me deja. No, ya salió. O sea, te queda sí. La cámara trabada. Estoy jalando mucha energía esto que se presentó ahorita, ¿eh? Por eso se descargan sus baterías. Eso sí nos ocurre constantemente. Fue una manifestación muy clara, Laura. Un ruido tremendo. Fue muy fuerte porque yo le pedí que se manifestara y tiene coraje, aparte esa energía de varón. Aparte como que le molestan los niños. A este lugar, Beto, traen muchos niños que han sido lastimados, que recogen de la calle, y a él le molesta que traigan a los niños aquí. Los niños son muy felices en este lugar, es un refugio, reciben 30, 40 niños aquí para estar, y la energía de los niños se percibe en las cabañas con muy buena vibra, pero él está enojado porque traen a los niños y los niños lo ven y lo molestan. ¿Quieres que entremos a las habitaciones? Vamos a ver primero en esta. En esta se manifestó lo que nos dijeron que era el hombre del corbatín. ¿Estás aquí? El fuego. Luego. ¿Tienes algo que decirnos? Está tronando mucho esa... Esa energía. ¿Oíste? Sí. ¿Tienes algo que decirnos? Te lo juro, mira, no dispara. Ahí, allá afuera. Está trabado. Tranquilo. Lo estamos alterando más. ¿Tienes algo que decirnos, por favor?
¿Necesitas ayuda? ¿Te podemos ayudar? Es en esta habitación como donde él se refugia. ¿Una campanada? ¿Una campanada? ¿Tenemos campanas por aquí cerca? No. ¿No? No, no hay campanas. ¿Y si lo oyeron todos, la campanada? Sí, viene de afuera. Algo atrás. Atrás. Sí, estoy en la academia. Ahí afuera, ¿no? ¿Hay algo afuera? Algo afuera, sí. Pues se lo veo el cerro. Es como algo muy fuerte, pero viene como hacia acá. Después de todo lo que estábamos presenciando, la tensión en el equipo crecía cada vez más, al igual que las manifestaciones que ocurrían dentro de esta pequeña cabaña. Parecía que alguien más que no podíamos ver a simple vista estaba acompañándonos y nos daba muestras de que se encontraba ahí. Para nuestra sorpresa, nos explicaron que nos encontrábamos muy cerca de lo que alguna vez fue un cementerio de niños, mismos que quizá también se hacían presentes de alguna manera. Ya estamos saliendo de esta cabaña y nuevamente salimos a la oscuridad, en medio del bosque, en medio de la nada, con un frío impresionante. De pronto es posible apreciar el vaho que sale de nosotros, de nuestra boca, y no nada más eso, sino que caen algunas gotas que parecen ser de aguanieve. Estamos a una temperatura muy, muy baja, trabajando fuerte, buscando todo tipo de fenómenos, de tanto que se comenta de este sitio, de Peña de Lobos. Aquí es donde era el cementerio, hacia arriba, porque ahí se ven las caras y las figuras de los niños, entre los árboles y hacia arriba, hacia la cabaña que está hacia allá. Esa cabaña es donde hay como la energía más fuerte. Ahorita todos los ruidos nos alteran y... Sí, claro, todo está de miedo. Es tétrico estar aquí. De noche cambia totalmente, de día es un sitio hermoso. Y de noche es puro misterio. Había llegado el momento de dirigirnos hacia la cabaña, en donde, a decir de los lugareños, han ocurrido aterradores fenómenos extranormales que se repiten constantemente debido a la apertura de un portal con una ouija. Fue en este lugar donde nos invadió el miedo y el nerviosismo. ¿Esta cabaña también es fuerte? Esta es la donde han pasado cosas más fuertes. ¿Y qué ha ocurrido? Aquí ha habido dos posesiones satánicas con visitantes que en una ocasión jugaron ouija y una de las niñas se puso muy mal. ¿Todavía queda algo de esa energía aquí, Laura, o ya no? Sí, pero es violenta. ¿Quién fue? Okay. Fue una energía violenta. ¿Hacia qué lado? En esta parte de aquí. Tiene una percepción. Ahí hay un cuarto donde precisamente se manifestó esta, lo que dijo llamarse un nahual. Los nahuales son brujos oscuros que pueden transmutar en energía de animal o convertirse en cosas. Son ancestrales y aquí hay uno metido. Aquí está él, ¿lo puedes sentir? Es muy peligroso, sí. Sí, es. ¿Estás aquí, Nahual? Manifiéstate, Nahual. Hacia esa puerta hay incluso una cruz dibujada, como si alguien quisiera haber sellado ese lugar, como si hubieran querido trabajar. E incluso se ve entre las rendijas cómo camina su energía. Y fíjate, en la puerta hay como una cruz. Sí. Se ven caras, ahí está la cara del hombre y arriba de nosotros también.
Aquí cada quien va a tener que cuidarse porque no puedo cuidarlos a todos. ¿Sí oyes eso, Laura, arriba? Sí. Un movimiento fuerte. Camina y camina. Güey, ¿qué es eso? No, es. No quiere que entremos a ese cuarto. Ese es el baño, está arriba. Lo que se oyó está arriba. ¿Lo que se oyó está arriba? Sí. Desde aquí no se ve absolutamente nadie. Sí. Pero está tranquilo. Ah, sigue. Está caminando arriba. Está caminando. No me agarre el de atrás, por favor. Sí, acá, ¿verdad? Sí, sigue. No quieres que me acerque a esta puerta. Ay, otra vez. Se cerró la puerta sola. ¿Y se abrió? Cállense. A ver, tranquilo. Vamos a calmarnos. Todo va a estar bien. Okay. A ver. Es un gato. Okay. A ver. Es un gato. No, Kate. Okay. A ver. Es un gato. No, Kate. Eso no es un gato. Estoy bien asustado. No. Es que abrimos la puerta. No quería que abriéramos la puerta. Esa puerta es una puerta dimensional. Por eso está con la cruz esa llamera. Qué miedo. Hace mucho que no sentía tanto miedo, ¿eh? En ese momento, teníamos ya los nervios a flor de piel y las manifestaciones continuaron cada vez más fuertes, provocando nuestra salida de ese lugar. No pueden estar atrás de mí. Otra vez, aquí, de este lado. Están... Son pasos, se está moviendo constantemente. No sabemos, no podemos verlo, desgraciadamente. Pero está aquí. Nosotros. Los nahuales transmutan. Otra vez, sí. Cada vez más fuerte. No. ¿Sabes no, qué? No, vámonos no, a la afuera, no, vamos a la chingada. Vamos. Escalones. A ver, ¿no hay nada arriba? ¿Vas a querer entrar ahí, Laura? No. ¿No? No, hicimos liberación antes de salir. Van a entrar a apagar la luz. Nombramos a la preciosísima sangre de Jesucristo para que vista, bañe y cuide este lugar y lo libere de toda entidad, de toda angustia, de todo mal. Y no se quede nada malo en esta casa. Se envía a los espíritus de luz y ángeles protectores y benefactores para que nada ni nadie puedan hacer daño en este lugar. Se libera toda energía atrapada que no pertenezca a este lugar. Siento que es momento de parar y retirarnos. Ok, Laura, entonces, si tú nos indicas que nos retiramos, es momento de finalizar la investigación en Peña de Lobos. Nosotros nos despedimos con manifestaciones realmente sorprendentes, impactantes y con un miedo, Laura, que al menos yo hace mucho tiempo que no sentí en una investigación. Yo nunca había sentido tanto miedo y tantas presencias y tantas energías buenas y malas en un solo sitio. La alegría de muchos niños que traen aquí, porque este es un refugio para niños que traen golpeados, maltratados, se siente sus ganas de quedarse en este lugar. Hay niños vivos y hay niños muertos comiendo en este sitio. Al analizar el material, logramos percatarnos de extrañas formas en fotografías en la investigación Terror en Peña de Lobos. Observe con atención. Pero quizá resulte más sorprendente observar unas huellas que se plasmaron en nuestro vehículo, lo que bien podrían ser manos de niños. Esto quizá confirme las impactantes manifestaciones que tanto se cuentan de Peña de Lobos.